Bienvenidos. Hoy nuestro grupo conformado por Scarlett Herrera, Camila Toro, Scarlett Figueroa, Ana Robles y quien les habla, Carolina Dorador, les hablaremos de uno de los precursores de la educación, Ovide de Croly, su método y aporte a la educación parvularia. Ovide de Croly nació el 23 de julio de 1871, en el seno de una familia burguesa y culta, en un pueblo de Bélgica. Estudió en la Universidad de Gante, donde se especializó en psiquiatría y fue doctorado en la Universidad de Bruselas. Creó el Instituto de Croly para el cuidado de deficientes mentales. En 1907 fundó la institución École de l'Ermitage, Escuela para la Vida mediante la Vida, donde trabajó con niños de inteligencia normal. Durante este periodo publicó sus teorías sobre la globalización y los centros de interés. En 1930 enfermó y en 1932 falleció en Brabant, Bruselas. Fue médico, pedagogo, psicólogo y docente belga. Principio pedagógico de su teoría. De Croly se sustenta en que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención, y así sea el propio niño quien busca el conocimiento. Este método busca que se convierta en una pedagogía donde el método de enseñanza tenga como base el descubrimiento de los intereses y necesidades de los niños. Esto hará que los niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo una motivación desde el primer momento, ya que podrá fomentar su aprendizaje con conceptos que les atraerá al sentir motivación, tendrán más atención y serán los niños los que sean capaces de buscar el conocimiento, potenciando así el aprendizaje. El principio de globalización nos permite hablar de una nueva enseñanza basada en ideas asociadas, buscando el desarrollo y conservación de la vida del niño, como lo dice su lema, la vida para la vida, basado en los centros de interés. Observación. Es el punto de partida que se da en cuanto a la parte intelectual que se requiere en las diferentes actividades y ejercicios que se han de realizar o desarrollar. Expresión. Es la capacidad y la forma de expresar los sentimientos y pensamientos dentro y fuera del aula. Asociación. Se trabaja con cada una de las capacidades, habilidades y dimensiones y herramientas tecnológicas o pedagógicas, asociándola para fortalecer el proceso de enseñanza global que se plantea en la teoría. Ambiente de clases. Debe estar constituido por material diverso, en su mayoría didáctico. Busca que sea utilizado para observar, asociar y expresar. De Croly, teoría del juego. Toda actividad escolar debe presentarse como juegos estimulantes, ya sea individual o colectivo, para crear un ambiente de confianza y libertad. Mediante los juegos se pone en práctica la metodología en los centros de intereses. Representa la realidad de manera simbólica y esto prepara al niño para enfrentar la vida, los libera de tensión y favorece su creatividad. Cuando se une el juego con trabajo del taller, los niños aprenden la mejor manera. Este es un medio de trabajo lúdico y respeta los ritmos naturales de cada niño. Todo esto favorece el desarrollo de funciones mentales, la iniciativa, la libertad y la espontaneidad de cada niño. Beneficia la atención, la retención y la comprensión de la información. Es importante tener presente que los niños y niñas son lo más importante dentro de cada contexto social, cultural, educativo, entre otros, la cual es de vital importancia conocer sus necesidades básicas, las cuales son la alimentación, un refugio o vivienda, sentirse protegido, poder ser tomado en cuenta en cuanto a sus decisiones y puntos de vista, poder divertirse, la capacidad de mejorar y crecer como persona. Vigencia de algunas aportaciones. Relación con la EPA en la actualidad. 5 aspectos de la aportación del Dr. de Croly que tiene hoy vigencia en las actuales prácticas escolares. La vida como objeto de educación. La globalización, base del aprendizaje. Incorporación de la observación y experimentación en la escuela. Distinta consideración de la escritura y la lectura. Nuevo enfoque de los contenidos escolares. Conclusión. En esta investigación hemos aprendido los métodos de enseñanza que utilizaba de Croly. Estos métodos de enseñanza tenían 2 objetivos esenciales: el conocimiento por parte del niño de su propia personalidad y el conocimiento de las condiciones del medio natural y humano en que vive.